gracias por continuar con nosotros y en este momento le doy la bienvenida a la psicóloga María Herrera, con quien vamos a platicar sobre la zona de confort. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nancy, buenos días a todas y a todos. Pues, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y vamos a hablar de esta zona de confort que, ay, nos gusta tanto y al mismo tiempo puede ser peligrosa, ¿o no? Puede ser peligrosa y es inconfortable. Aparte. La zona de confort no es tan confortable, es bastante inconfortable. Pero también se ha llegado a hablar de la zona de confort como un lugar muy común. Cuando dices, no, es que fulanita de tal o fulanito de tal está acomodado a tal trabajo, a tal vida y no da un paso más adelante. Siempre, muchas veces relacionado con lo económico, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? Para irnos hacia el mero principio, ¿cómo se puede definir una zona de confort? Hay muchas maneras de definirla. Pero una es que no te mueves de un mismo lugar. ¿Porque estás a gusto? No estás a gusto. No estás a gusto. De alguna manera sintiéndote bastante incómodo por no moverte de ese lugar, pero no tomas el paso para cambiarte de lugar, para mirar una cosa, para tener una acción, ¿no? Okay. El pensamiento te lleva, a veces si se te queda en pensamiento, por ejemplo, muchas personas de repente decimos, no, esta vez sí me voy a poner a dieta, esta vez sí voy a hacer ejercicio. Y se nos queda en el pensamiento, ¿no? Y de repente no pasamos a la acción de las cosas, ¿no? Todas las personas de este mundo tienen alguna zona de confort, aunque no lo parezca. Y voy a hablar específicamente de las que nunca se hablan. Voy a obviar la zona de confort que se habla siempre, lo que te decía de no sigue en el mismo trabajo, no avanza, no busca dinero, no es ambicioso, no esto, ¿no? Hay zonas de confort que parece que no lo son. Una de esas es, por ejemplo, estarse quejando de todo siempre. Sí. Eso es una zona de confort de la que nadie habla. Es más fácil seguirte quejando todo el tiempo de todo lo que te pasa, de todo lo que pasa alrededor, de todo lo que te hace el mundo, ¿no? Pero no te colocas en un lugar de decir, a ver, para. No es posible que todo en este mundo esté mal, que todas las personas estén mal y seguimos caminando desde ese lugar de zona de confort, que termina siendo muy amargo. Porque lo único que haces es quejarte absolutamente de todo, ¿no? Claro. Hablábamos hace rato del clima, del calor, de una serie de cosas, ¿no? Que de repente es una queja constante de lo mismo. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? Sí, claro, todo el mundo nos vamos a quejar del tráfico, pero es todos los días ir gritando, mentando madres y todo lo demás. ¿Y al final qué ganas? Y al final no ganas nada, ¿no? Claro. Bueno, esa es una de las zonas de confort. Otra, también es otra zona de confort cuando no cambias la manera de relacionarte con alguna pareja, por ejemplo. Te sigues los mismos patrones, te molestas de lo mismo, se molestan de lo mismo, se reclaman de lo mismo, llevan años y años y años reclamándose de lo mismo, sin tomar decisiones para salir de esa zona de confort, de ese lugar, ¿no? Hace rato Juan hablaba de otra, que para mí es una zona de confort, que es la del victimismo, la mente que se la pasa victimizándose de pobrecita de mí, pobrecito de mí, es que a mí nunca, yo nunca tengo buena suerte, y es que me hicieron esto, y es que me hicieron lo otro. Entonces, también el ser víctima permanentemente de la vida te convierte directamente en colocarte en una zona es que de confort. Se vuelve un hábito, finalmente. Se vuelve un hábito, porque finalmente la zona de confort es eso. Okay. Puedes construir la zona de confort a partir de un hábito eterno, ¿no? De quejarte, de victimizarte, de no moverte del lugar. Es más fácil ponerte en el lugar de víctima que preguntarte, ¿cómo dejo de estar en esta posición? Y dejar de culpar a los demás de las cosas que te suceden. ¿Y cómo podemos hacerle para dar ese salto, ese cambio que sí, evidentemente es muy difícil? Primero, identificar cuál es tu zona de confort, la zona de confort de cada uno. ¿Se vale hacer como una lista? Ah, claro que sí, hazte una lista porque seguramente que tenemos un montón. Varias, sí, ¿no? Claro. Encontrar, identificar cuál
pero no desde el lugar de ser permisivo, ¿sí?, o permisiva, sino realmente darte cuenta en qué lugar siempre estás colocada, que no te mueves de ese lugar, que no te mueves y no te mueves. Y o otra zona de confort, la más común de todas, para mí es el hit parade de las zonas de confort. Y es el estar enojado o enojada, ¿no? Sí, sí. El estar enojada es una zona de confort porque no hay quien se te acerque. Todo el mundo dice, mejor ni le digas ahorita, pero mañana tampoco. Porque estar enojado te vuelve la persona más protegida para que no cambies, porque así eres y dices, pues yo así soy y si les gusta bien y si no también, ¿no? Y estar enojada también es estar en una zona de confort. Entonces, cambiar eso y decir, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puede ser que viva enojada. Claro. Algo tengo que hacer, ¿no? Claro. Y hay gente, toda la gente que nos está viendo en la audiencia, sabe que puede hacer algo. Y que cada vez hay más maneras de hacer algo, ir a terapia, ir a círculos de mujeres, ir a círculos de paz, de los que hablamos la semana pasada, ver programas que te muevan de esa zona de confort en el YouTube, en todos lados, documentales, podcast, ¿no? Sí, podcast, hay miles de cosas que son gratuitas, ¿no? Y que puedes apelar a ellas, porque no es pretexto no tener dinero para ir a una terapia, porque hay miles de cosas que son gratuitas y que puedes colocarte en la determinación. Eso claro. Es uno de los factores para salir de la zona de confort. Decir, basta de ser quien soy, basta de repetir las cosas como las repito siempre, claro. ¿Qué voy a hacer por cambiar esta realidad? Hay realidades que no se pueden cambiar, la realidad social, la realidad del narcotráfico, pero si no empiezas por ti, ¿no? Claro. Es otra zona de confort que yo, es un ejemplo que ya he puesto varias veces aquí, creo, pero me gusta tomarlo todo el tiempo, como el asunto de la división de la basura, de la división en orgánica e inorgánica y todo, y la sanitaria, ¿no? Siempre hay alguien que dice, ¿por qué la voy a separar? Si cuando llegue al lugar donde, a los basureros, no les importa, la van a volver a revolver. Y yo lo que les digo es, no importa. Si ese es tu pretexto para no dividirla, no importa que los demás la vuelvan a revolver, tú sepárala, así que es. Sea tu ejercicio, claro. Que no sea tu pretexto de decir para qué lo hago, para qué me esfuerzo o para qué dejo de ser corrupta si el mundo es corrupto. O sea, claro, finalmente tú estás poniendo tu granito de arena. Exactamente. Y eso es lo que importa. Y ni siquiera para ti misma, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, hay muchas maneras de salir de esos lugares. Retomemos cuáles, identifiquemos cuáles son nuestras muchas zonas de confort, ¿no? O mucha gente se queda 50 años en una relación, cuando es una relación de abuso, es una relación de maltrato, de violencia, y no es tan fácil decir esto de estar en la zona de confort porque implica otras situaciones sociales. Sin embargo, te puedes relacionar una y otra vez con personas que te violentan y no parar y decir, a ver, algo puedo hacer por mí, algo necesito hacer, algo necesito romper de esta zona que es tan poco confortable. Es muy importante lo que mencionas, María, porque de pronto pasan estas situaciones y que dices, bueno, ya salí de esta situación en específico y vuelve la vida a ponerte otra persona que te va a tratar, hablando de este tema en específico, que te va a tratar exactamente igual, y seguramente si sales de esa relación va a llegar otra más que te va a tratar igualito, pero es que eres tú el problema. Entonces es ahí donde dices... Hay que romper patrones y saber de dónde vienen esos patrones. Exacto, que no rompes. Exacto, es importante identificarlo y pues ser como... pues muy crudos con nosotros mismos, ¿no? A veces hace falta la sinceridad para darnos cuenta y decir, bueno, ya. Sí, hay una honestidad interna que nos dice, a ver, te empiezas a decir, no puede ser que toda la culpa la tengan todos los demás siempre. Claro. En algo tengo que ser responsable yo, y lo fundamental es decir, agarro mi vida por los cuernos y decido, y yo determino, yo opto, yo decido. Porque si no, entonces la vida te lleva como una ola y entonces lo que sale bien es por ti y lo que sale mal es por los demás, ¿no? Claro, o sea, qué fácil. Es que fácil. Entonces, salirnos del facilismo y de los automatismos es también algo muy duro. Y voy a decir otra, la última de la zona de confort es
es más fácil seguirte diciendo pobre de mí, sintiéndote incapaz e insuficiente en la vida, que descubrir por qué te sientes incapaz o por qué juegas el rol de sentirte incapaz para salir adelante. Es un poco ligar esto de la zona de confort con lo que decía Juan de las mentes débiles. Claro. Es algo importante para ir trabajando. Todos podemos llegar a algún punto de tener una mente débil diciendo que el mundo te aplasta, pero la vida te lleva también a tener mucha fortaleza. Claro. Para salir adelante. Y si descubrimos la fortaleza que tenemos, todo el tiempo estamos jalando para adelante, para adelante. Y es salir de confort. Y ahí puedes empezar con pequeñas cosas. Por ejemplo, hay una zona de confort de ir todos los días por el mismo lugar a tu trabajo y no salirte ni desviarte un segundo de cómo vas. Prueba a irte por otro lado, aunque te tardes más. Prueba a decir, bueno, ahora me voy por este camino, aunque me pierda, aunque tenga que salir media hora más temprano. Es simplemente el hecho de probar cómo me sentiría desde ese otro lugar. Experimentar, porque nunca sabes lo que puede pasar. Nunca sabes, porque esa vida que te pierdes se queda guardada en la zona de confort. Ay, María, y pasa tan rápido. Y pasa tan rápido. Pasa tan rápido que tenemos que... Y es tan rápido colocarnos en esa parte. Pues, y de la pandemia, pues después de la pandemia, peor. Sí, ¿no? Sí, nos dejó un gran aprendizaje. Sí. Te agradecemos muchísimo, bien, como siempre, pero tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, gracias. Es Maitri La Vida en Armonía y María Herrera Páramo en Facebook y en Instagram. Y mi número es 9995-5278-67. Perfecto. Pues gracias. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Nos vemos. ¿Te parece? Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Quédese con nosotros, todavía hay más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.